Bueno, pues ya después de estas pausas para la publicidad, estamos ya aquí de vuelta en estas semifinales de Lo Marisquiño 2018. Welcome back, everyone. We're back here into the semifinals. We are now with the third group. Thank you for stay tuned and being following through our website. Muchísimas gracias a todos aquellos que estáis siguiendo en riguroso directo lo que está ocurriendo aquí en estas semifinales. Y ya empezamos con Lenny Pfeiffer, 16 años, de Viena. Patina para Impero Skateboards, Light Tracks, Fame Workshop y Glorify. Y ese Big Spin, Transfer en la pirámide. Ese Backside Lip Slide. Muy bueno. Muy bueno, está haciendo una ronda perfecta el austriaco. No ha fallado nada. Se ha aclimatado perfectamente Lenny Pfeiffer a este circuito aquí del Marisquiño con una ronda perfecta. Está claro que quiere ir a la final. Solo se clasifican los 8 mejores. Vamos con Chris Kahn. Vive en Barcelona. Es local del MACBA. Creo que vive en San Cugat y patina para un montón de marcas. New Balance, Almost Skateboards, Andale Beatings, Obsession Skate Shop y Turunflun Wheels. Creo que Chris tiene raíces en Eslovenia. Nació allí ya desde pequeñito, se vino a España con su familia y se acaba de hacer un buen Backside 50 en el rail con King. Ay, lástima, ese 270 a Backside Lip Slide no le ha salido, pero ha sido una buena ronda igualmente. Vamos con Francisco Noah desde París. 12 añitos, patina para Element Europe, Vans Europe, Coalition Bearings y Connection Wheels. Patina muy bien este chaval francés. Qué bueno ese Frontside Lip Slide. También ronda buena del parisino. Qué bueno ese Fibel Grind. Lleva raudo a hacerse ese Nose Grind Frontside. Y ese Helsby Frontside para una ronda perfecta. El pequeño Francisco Noah. Y ya vamos con Lenny Pfeiffer, segunda ronda. Se flip frontside. Ah, lástima. Pero mola este chico como patina, ya que no intenta lo mismo que ha hecho en su primera ronda. A mí personalmente es algo que valoro. Que valoro esa originalidad, no hacer la misma ronda única y exclusivamente todo el rato. Mola ir variando y sobre todo cuando has hecho una primera ronda perfecta, ¿no? Tiene todo el sentido. Vamos con Chris Kahn. El que lo conoce sabe que es asiduo a un montón de competiciones europeas.
ha patinado este año en Praga, en Eslovenia, ha estado en un montón de competiciones y haciendo buenos resultados. El catalán, Chris Kahn, es un buen ripper de campeonatos. Se France Lips Live. Backside Smith Line. Y ese frontside pivot grind. Ah, lástima, iba por ese 270. Lo ha dado todo Chris Kahn, no cabe duda. Y eso le gusta al público de aquí, de la ciudad de Vigo. Cuando tenemos a Francisco Noa, el parisino, frontside Bloom. Qué bueno el niño, head flip a frontside 50. Ahí va directo al rail a por ese frontside lip slide. Y qué bueno ese fiber grind también en la barra. Frontside nose grind. Bueno, fuerte aplauso, otra ronda perfecta para la lástima ese último truco. Bueno, ha dejado muy buen sabor de boca el parisino Francisco Noa. Y ya estamos en la segunda sección, ya han pasado las rondas. Qué bueno ese flip, backside lip slide de Lenny Pfeiffer. Y estamos ya en los intentos de trucos. Y ahora sí, Chris Kahn. Ese frontside 270 lip slide. Lástima, Francisco Noa. Se estaba 540 Oli el austriaco, mientras tenemos a Chris Kahn y ese frontside Bloom's Life. Iba quizás demasiado rápido. Vamos a ver con qué nos deleita ese frontside nose grind de Francisco Noa. Y ahora sí, muy bueno ese frontside Bloom's Life de Chris Kahn. Y Francisco Noa, y ese backside 50 a Pop Showbit. Y ahora sí, estaba detrás de ese truco el austriaco Lenny Pfeiffer. Al final se ha llevado ese 540 Oli. Qué pena. Cómo está gozando el público con Francisco Noa y en general con el nivel. Ya os lo había comentado anteriormente, vamos a disfrutar de un primer nivel aquí en este Omar Esquiña 2018. Como podéis ver, Lenny Pfeiffer no para de planchar. Chris Kahn, qué bueno. Ahora sí, Francisco Noa y ese head flip, amor es live. Ese flip, frontside board slide de Lenny.
Mientras Chris Kahn intenta ese fever grind en toda la barra. Sería increíble poder ver a Chris Kahn haciendo ese truco. Y qué bueno ese fever grind de Chris Kahn. Chris que patina para New Balance y Almost Skateboards, entre otros sponsors. Y muy bueno también Francisco Noah, el parisino, patinando para Element y Vans Europa. Dejando el listón bastante alto, al igual que Lenny Pfeiffer. Esto ha sido lo que ha acontecido con este tercer grupo. Vamos a darle unos minutos de calentamiento al cuarto grupo con Diego Cano, Gabriel Ribeiro, nada más y nada menos, y Roger Silva.